puedo hacerlo.
son del periodo Kamakura. ¿Todo esto pertenecía a Yamatai? Debió de pertenecer a un marine de los Estados Unidos. ¿Había muchos en la isla o solo una avanzadilla? ¿Estas marcas representan amigos perdidos o enemigos eliminados? Sea lo que fuere, necesitaba beber. Después de 2 semanas, por fin me han concedido una audiencia con su majestad, Himiko de Yamatai. Debo confesar que nunca he conocido a una mujer igual. Hermosa pero inescrutable, incluso calculadora. Siempre va acompañada de las sacerdotisas del sol. El general de sus ejércitos es el único hombre a su servicio. Cuando nos hemos reunido a solas, me he dado cuenta de que la reina no es lo que aparenta ser. Mi señor me ha enviado para espiarla y evaluar el poder de sus ejércitos, pero ahora siento que es ella la que me evalúa a mí. Quizá mi señor haya subestimado el peligro que entraña Yamatai. Aunque no puedo determinar el verdadero poder de su guardia de la tormenta, tengo la sensación de que no podemos tomar a la ligera a la reina del sol.
Vamos a venderte. Turno de noche del Nine Bells. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Tenemos que enviar un SOS. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya, me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Espero aprender rápido. Solo ten cuidado, Lara. Mejor que pruebes primero el piolet en esa pared de piedra. Ahora agradezco el entrenamiento de Roth. Las caminatas, las escaladas. Es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente y que están organizados. Matan y reclutan. Pero, ¿por qué? Son una especie de secta. ¿Una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan?